Pra cá com tudo, pau! Pra cá! Thank you.
Tem que estar cara. Mas peraí. Pusieron a aplaudir, me siento tentado a tocarles una cosita, ¿puedo? Esto no lo ensayamos, así que ustedes quizás saben que yo soy loco y perinola. Pero va a estar bien bueno. Yo lo que le voy a pedir a los chelos y a los contrabajos que me hagan como Sare dijo Vin Mernem, pero un la esta vez. Suavecito, un la. Eso es todo. No, es un sí, perdón. ¿Vieron que no ensayamos? Pero esto es muy hermoso, es muy bonito, es una obra tradicional armenia que la toqué por primera vez hace poco tiempo en Charlotte, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, abriendo un concierto extraordinario donde se celebran 16 violines que fueron rescatados de un campo de concentración nazi. Y fueron restaurados. Y fueron una vez más revividos y se ha tocado música con ellos. Y esto se llamaba los violines de la esperanza. En inglés lo llaman Violins of Hope. Y la manera en que empezó el concierto fue con este solo de Duduk. Es muy lento, es muy bonito. Pero quiero tocarlo con todo mi corazón. Varios destinos. A nivel de mi dedicatoria, mi país maravilloso, Venezuela, donde nací y crecí. Y dos de las influencias más grandes que he tenido en toda mi vida, mi hermano, el maestro Michel Eustache. Y él no lo sabía, pero en esta última parte de dedicatoria, de una manera muy especial, con todo el corazón, José Antonio. Perdone que le llame José Antonio, él me conoce como Pedrito, yo lo conozco a él como José Antonio. Porque nos conocimos en el año 76. Muchos de estos muchachos no habían ni nacido. Nunca me imaginé, maestro, que eres una gran bendición para mi vida. Pero no he terminado. Esto es extraordinario. Estuve conversando, maestro, con el maestro Juan Carlos Núñez. Y yo le conté a la orquesta, ¿verdad? Cuando llegué el lunes en la mañana, todo destrozado, en buen venezolano decimos desguañingao. Viajé todo el día el domingo y llegué tardísimo. Yo no sabía que estos muchachos cometen la locura de ensayar a las 8 de la mañana, imagínese usted. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo llego, maestro, literalmente, así tratando de despertarme, lo que están tocando, maestro, es exactamente la tocata del maestro Juan Carlos Núñez, que yo toqué entrando en la juvenil en el año 77. Esa fue mi bienvenida a la orquesta, bajo la batuta del maestro Juan Carlos Núñez. Yo dije, esto no puede ser real. Así que con todo cariño a estos insignes figuras sin par,
José Antonio, te quiero dedicar esto como un feliz cumpleaños que tuviste el lunes pasado. Maestro, se toma bien. Esto se llama Hovren Engen. Para la gloria del Dios que me creó y quien pagó el último precio por mí en la cruz. Toco con todo el corazón para el deleite de ustedes y en agradecimiento al Maestro José Antonio Abreu y a todo lo que nombré. Thank you.